tenemos el honor y la enorme satisfacción de acoger y agasajar a ustedes en esta nueva sede propia de DAC, que desde hace justamente un año es nuestra casa del director audiovisual. Bienvenidos todos a Buenos Aires. Y subrayar la importancia de estos encuentros que estamos realizando entre la DAL y la Writers and Directors Worldwide, patrocinados por CISAC, que son claves para todos los creadores de la región. Y se está avanzando, creo, mucho en ese sentido. Ya vemos como en Chile se está al borde de lograr la legislación, en Brasil se está organizando, en Colombia también, digamos, que ha sido un gran impulso el que está dando EDAL y Writers and Directors Worldwide, auspiciados por la CISAC. I know that there are many authors and creators here, so I probably don't need to say that protecting creators today is more difficult than ever before. I think that creators need a collective voice more than ever before. Right, well, I think the meeting today is very important because it is really about the cooperation between the audiovisual creators and the societies that represent them. In order to address all of the challenges that creators are facing today and the challenges in collecting royalties on behalf of creators, we really need to work together, the creators, the societies, and CISAC. Right, well, CISAC is concentrating on a number of issues. The first one is legal and policy. We do a lot of work with governments and with international organizations around the world to create laws that protect and give effective protection for creators and create laws and rules that allow societies to collect royalties on behalf of the creators. Very happy and also proud what we have achieved together. Writers and Directors Worldwide is now working on all continents. It's our next task, saying that what we have done in Latin America, we can also do it in Asia, and we can do it perhaps also in Africa, you know. Helping also in countries create societies and then fight for the law, change the law, being remunerated. So the next steps are with what we have achieved in Latin America. Of course, not to forget that there is a lot to do in Latin America in other countries, but with this experience to go, you know, to the other continents. Hay otros que están haciendo mucho dinero y realmente los creadores, los guionistas, en este caso los directores, muchas veces también los músicos, no somos los que estamos recibiendo una mínima parte de la torta que hoy significa la industria del entretenimiento. En muchos países de América no existe esta voluntad política y por ende se ven en dificultad los creadores que tienen derechos para cobrar pero que no se les reconocen porque no hay ámbito dentro del poder legislativo o dentro del poder ejecutivo. Son pocos los países que pueden exhibir una buena legislación y necesitamos tener un planteamiento que se expanda, que después digan, bueno, pero si en Chile hay una ley, si en Argentina hay una ley, si en Colombia hay una ley, si en Panamá hay una ley, ¿por qué no hay una ley en Perú? ¿Por qué no en Venezuela? ¿Por qué no...? Etcétera. Esa es un poco la intención que hay detrás de nosotros. Y yo creo que hemos encontrado un modelo para trabajar juntos. Eso es muy importante. Cada uno desde sus puestos de trabajo disponibles para lo que sea necesario. Sentimos que hay una unidad de pensamiento, una unidad filosófica y conceptual sobre la necesidad de recaudar y distribuir los derechos autorales. La creación de nuevas sociedades latinoamericanas es una victoria de una lucha que empezó aquí en Argentina, que ya hace muchos años y que ahora está se tornando una cosa no solamente continental, pero es una reivindicación global. Lo que estamos pidiendo, obviamente, si estamos creciendo en la región, es el apoyo vía los convenios recíprocos. Esa es la mejor ayuda que nosotros podemos tener, porque en cada lugar es una forma de legitimización la cantidad de gente, no solo que se representa localmente, sino que se representa en el conjunto de las sociedades hermanas internacionales. Pero primero está, creo, la conformación de la sociedad de los directores o de los guionistas en este caso, para, digamos, luchar por esos derechos. Y eso no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Esa batalla la dan los creadores.
Yo creo que el derecho moral es lo primero que se vulnera por parte de las grandes empresas, las grandes corporaciones. Eso influye en la parte económica, influye en que manejan ellos los contenidos en el área audiovisual. Trabajamos duramente para volver a reinstalarlo. Que cada uno de los países le envíe a la oficina regional cómo está su país en cuanto, si tiene ley, si tiene proyectos o si no tiene ninguna de las dos cosas, para tener más claro el panorama de cómo accionar e indicar ahí que se elabore un documento básico para poder ser trabajado de manera nacional e internacional en los casos que corresponda. Eso es lo que hay que potenciar en Latinoamérica fundamentalmente, o sea, que se cumpla la ley, que haya unas leyes que ayuden a eso y que entre todos podamos estar ahí. Los avances de SGAE, sobre todo en el tema audiovisual, este año están siendo muy fuertes. Estamos creando un departamento audiovisual muchísimo más poderoso, con gente muchísimo más preparada, y que además yo creo que a nivel internacional nos va a ayudar mucho a que por fin la SGAE tenga una cierta independencia, mayor independencia en el tema audiovisual, y tenga muchísima mayor fortaleza y mayor dinamismo. Tener una jornada especial dedicada al tema audiovisual es muy importante, porque hace que los autores audiovisuales sientan que están a la par de los músicos. Tratarlos en igualdad de condiciones debería ser lo adecuado en el marco de la CISAC. DASC, que es la sociedad colombiana, ha sido creo que la primera que se ha beneficiado de que sociedades hermanas estén permanentemente apoyándolas, pendientes de cómo pueden avanzar para lograr el reconocimiento como una sociedad de gestión en su respectivo país. Uno reconoce que existe la necesidad de unidad, que esa unidad se está dando y que empieza a haber frutos de esa unidad. En nuestro caso se ha demostrado la solidaridad de la última reunión que tuvimos, de apoyo de toda la sociedad, que fue con la presidenta de Chile, con gente del Congreso Nacional y todo lo más, que está dando resultados en una nueva ley. Hoy más que nunca estamos concatenados en un solo cuerpo, directores, actores, autores, músicos, etcétera, etcétera. Y pues el compromiso en Bolivia está hecho. Nosotros queremos, como Sobodaicom, nuestra primera labor va a ser aglutinar, que ya he tenido reuniones con algunos directores allá en Bolivia, que también es un sector, un segmento que está totalmente desprotegido, desguarnecido. En la misma situación que estábamos nosotros hace 3 años, hay muchas organizaciones en Latinoamérica y en el mundo que necesitan que otras organizaciones que están más avanzadas nos ayuden. Hay que ir ayudando toda la sociedad y que se creen en toda América Latina, así sea un país que hace 2-3 películas al año. Necesitamos tener una sociedad de gestión que maneje los derechos de autor de guionistas y de directores. La verdad es que el llegar a formarse como sociedad, el llegar a tener una legislación, no nos resuelve el todo. La lucha se da todos los días porque hay muchos grupos que están tienen interés en las obras, pero que no desean hacer esos pagos. Sienten que cada vez son más, que cada vez se les deja, se les quitan más los recursos de ganancias para ellos. Desde mi punto de vista, este tipo de instancias son las únicas que logran que nosotros nos conozcamos más y que alcancemos un nivel de asociación y de cooperación, que es justamente lo que más necesitamos en este continente. Entonces, creo que esto es genial, realmente.